sí. Es un acto desesperado para desviar la atención. Coincidimos hace 3 años en un evento y eso lo utilizan como distractor. Es como tanto como decir que el presidente está detrás de Ayotzinapa, porque hay fotos en donde comparte el espacio con quien fuera el presidente municipal en ese momento. Yo los invito a que presenten las denuncias, pero que no se dejen de hacer responsables del presente. Llevan 2 años y medio gobernando esta ciudad. Y ahí están los posicionamientos de las cámaras empresariales, de Canaco, de Canidad, del Consejo Comerciante del Centro Histórico, de los hoteleros, que refieren que es la ingobernabilidad desatada estos 2 últimos años en la administración de Claudia Rivera, la proliferación de un ambulantaje desbordado, lo que ha generado esta trifulca. Entonces, pues bueno.